olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, hoy vengo con un haul que es de unas cosas que compré en Instagram. Son unos juguetitos que compré y bueno, les quiero mostrar. Esto lo compré, como les digo, en Instagram. Hay una muchacha a la que luego a veces le compro cosas y vi que tenía un par de cosas que quería, entonces bueno, se los compré y ya me llegaron, entonces les voy a estar mostrando. Y bueno, lo primero que le ordené fue este, vean esto. ¡Oh, my gosh! Encontré a Eric. Es el Eric, el de la sirenita, pero en pequeño. ¡Me encantó! Viene con su ropita. Vean sus ojos, qué bonito. Con su ropita, con sus zapatitos. Se me hizo muy bien. Y este lo tenía ella en $2, así que me lo traje. Y este, si no me equivoco, es de los de la versión de Toys R Us, que todavía no cierra, pero está por cerrar. Así que me dio mucho gusto encontrarlo porque pues quería un Eric. Y tengo la sirenita y no tenía el Eric. Entonces, bueno, encontré ya este. Y se me hizo muy padre. Eso sí. El Eric. Está súper lindo. Eso sí, agarré ese. Y también tenía esta bolsita. Y esta bolsita me parece que la tenían $10, si no me equivoco, por todo esto. Esto lo tenía así como que por lote. Este, tenía ahí la foto y así como que todo eso por $10. Y pues lo compré. Creo que $10. Pero bueno. Estos son para mi colección de Cabbage Patch. Les voy a estar mostrando. Creo que no tengo ninguno de estos. No estoy segura, pero creo que no. Pero bueno, el primero es este. ¡Vean! Me encanta. Este viene siendo un Cabbage Patch. Y vean, trae un... Es un bebecito. O una bebecita, porque trae un chongo. Sí, es una bebecita. Y trae una muñeca. ¡Vean qué bonito! Me encanta. ¿Y qué trae en el cuerpo? A ver, ¿qué son? ¿Como manchitas? ¿Qué trae? No sé qué son. No sé qué son. Creo que son flores, pero no tengo idea. Bueno, en fin. Me gusta su boquita, está súper linda. Y vean, trae unos conejitos así en sus pantuflas. Trae unos conejitos. No sé, sí, está súper bonito. Y estos son... Estos de hecho son antiguos, por eso se los ordené. Este es de 1984, como podrán ver ahí. Entonces, bueno, este es el primero. Pero vean, es esta. Está bien bonita. Trae este un bonnet en color amarillito. Vean, me encanta como ven su cabecita. Me encanta. Y esta viene con su biberón. Sí, y esta igual es de 1984. Son esos juguetitos antiguos. Ya saben que me encantan los juguetes antiguos. Entonces por eso fue que, este, les digo, la tenía ahí el set y dije yo no, tengo que comprar. Y este es de 1986. Y vean, este es en figurita. También es un, este, Cabbage Patch. Pero es una figurita. Y viene con su perrito, vean. Y está con un globo y con su perrito. Y este está pesadito. Y este obviamente no se mueve, pero pues está lindo igual. Vean, una figurita. Super cute. Y me encanta porque viene con su perrito y así. Y me encanta que estos juguetes están súper bien cuidados para hacer el daño que son. Este creo que necesito limpiarle la carita un poquito, pero afuera de eso, o sea, están súper bien cuidados para hacer desde tantísimos años. Y el siguiente es este, y es una nena. Y vean, es también una en tipo figurita, pero vean, es más chiquita que esta. De estas tengo varias, o sea, no esta en particular, pero de este estilo tengo varias, ya las han visto. Y vean el tamaño de esta. Esta es mucho más grande de la que les mostré ahorita. Pero me encantó. Es la primera de esas que tengo, espero encontrar más. Pero vean, es esta y trae unas coletitas en café, trae unas flores. ¿Y qué es esto? ¡Ay! Como que le estaba regando las plantas, vean eso. Super cute. Me gusta. Y esta es igual, de 1984. Y la última de la bolsita esta que compré fue este. Y vean, es un personaje de los de Rosita Fresita. No es Rosita Fresita, no estoy segura quién es ella. ¿Naranjita será? A lo mejor. Pero está linda y es chiquita. Entonces esta va a estar padre para ponerlo en lo que es mi colección de estos. De hecho tengo varios. Si quieren ver esta colección, déjenme saber en los comentarios y luego se los muestro. Pero sí, tengo varios de lo que es Rosita Fresita, así, de este tipo de antes. Entonces pues, esta es de 1983. Sí, es una figurita del 83. Eso me encanta. Me encantan esas figuritas, ya saben que me encantan. Entonces bueno, pues traje esta. O bueno, no traje esta. Me mandaron esta. Sí, eso fue lo último del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Díganme si les gustó que muestre los juguetes así, o si prefieren que se los muestre de la otra manera, nada más sentada en la mesa y sin salir yo. Yo sé que a muchos les gusta cuando salgo,
pero habrá quienes no. Entonces, bueno, déjenme saber en los comentarios y ya los voy a estar leyendo a ver qué opinan. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.